Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo el nuevo paquete Leyendas de Menta. El nuevo paquete que se sustituirá al paquete que se encuentra ya actualmente en la tienda de objetos de La Última Risa, el paquete de El Joker. Este nuevo paquete saldrá el 2 de noviembre a la venta. Ahora hablaremos un poquito sobre todo lo que trae este paquete, que ya lo estoy viendo por aquí por pantalla. Pero antes, gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo. Y también, chicos, os recuerdo que podéis usar el código Sin Sangre en la tienda de objetos de Fortnite, que de esta forma también ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal. Bueno, chicos, este paquete costará seguramente unos 30 dólares, como el paquete actual del Joker, 30 dólares, 30 euros. Que bueno, y traerá estas tres skins con sus accesorios y también traerá un camuflaje y 1000 pavos, ¿vale? Eso sería lo que traerá este conjunto, alrededor de unos 10 objetos. Por cierto, chicos, os recuerdo que tenemos un sorteo de 23.500 pavos en mi canal de Twitch. Así que seguidme por allí, que lo tenéis en la descripción de este vídeo, lo tenéis también por aquí abajito. Y podéis buscarme directamente en Twitch como Sin Sangre barra baja. Así que chicos, seguidme por allí para enteraros cómo participar en el sorteo de 23.500 pavos. Traerá la skin de Aura Fresca, la skin de la Bombardera Mentolada y la skin de Oro Esquelementa. Estas serán las tres skins, sus nombres oficiales. La verdad que está bastante guay, o sea, para los chicos que os guste la skin de Aura, está bastante bien la skin. Ya sabéis que a mí para la skin de este estilo de menta siempre me gustan mucho. De hecho, tengo comprado por ahí las skins de la tienda que son de estilo menta. Obviamente también tengo el pico minty, que por suerte lo consiguió, que si estás viendo este vídeo, la que me regaló el código del pico minty, te lo agradezco eternamente. Y bueno, tendremos por aquí esta skin. Tenemos también por aquí la skin de la Bombardera Mentolada, que también se ve bastante chula. Que todavía estoy esperando la skin de la Bombardera, esa que se filtró por ahí, que era como para un pack anual de juego. Todavía estoy esperando que se haga esa Bombardera en la tienda de objetos, porque también será una skin que, pues por cierto, no va a salir todavía de momento nunca. Pero la estoy esperando eternamente, chicos, porque se ve muy buena también la skin esa. Y también tenemos por aquí la skin de Oro Esquelementa, que la verdad es que tampoco me llama mucho esa atención. Yo este pack sí que lo llegaría a comprar, pero sería por la skin de Aura, que la skin de Aura realmente nunca me la ha comprado en el juego, chicos. Nunca la he comprado, porque siempre la compra tanto los Trejar, que realmente la skin está súper, súper desgastada. La skin de Bombardera tampoco me la compré la original. Tengo la Bombardera oscura y la original tampoco me la compré, porque la consideré en su momento como skin antigua de Fortnite y no la llegué a comprar tampoco, así que la tendría que también con este estilo. Que viene, por cierto, con su pico también, que está súper genial. El pico del unicornio, que está súper increíble. Igual es incluso reactivo, también le puede crecer el cuerno cuando hace más eliminaciones, quién sabe. El pico de oro también se ve bastante chulo, que es pequeñito y tal. Y bueno, pues el pico de Esquelementa, que es bastante grande, que la verdad tampoco me llama mucho, mucho la atención. Lo dicho, chicos, este pack seguramente cueste unos 30 dólares. ¿Y qué os parece el pack en sí, chicos? ¿Lo compraréis? ¿No lo compraréis? Decídmelo en los comentarios. Si os parece también mejor que el del Joker o si os parece peor, decídmelo también, chicos. Y nada más, chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si así, gente, recordad reventar ese botón de like, suscribiros lo que no estéis. Y ya sabéis, chicos, usad el código Sin Sangre. Nada más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!